Bueno, poco más de 6 minutos para el comienzo de la historia. Derrota de Obras Sanitarias frente a San Lorenzo ayer, 86-81. En ese contexto, pese a perder, 24 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias para el uruguayo Joaquín Rodríguez, 4 de 6 en triples. Un auténtico partidazo, al menos de mitad de cancha para adelante. Para el Botija Joaquín, triple doble para Fernando Zubrigen, Pablo, con 10, 10 y 10 en puntos, en rebotes y en asistencias. No son muchos los jugadores, ni en esta competencia, ni en la Liga Sudamericana, ni en la mismísima Liga de las Américas durante más de 10 años consecutivos, que han logrado estadísticamente el logro de ayer de Fernando Zubrigen. 12 puntos para Berra, 13 puntos, 3 rebotes para Chaine. En el conjunto argentino, me contaba Pablo que estabas mirando recién algunas estadísticas con respecto a Franca, a Ceci Franca, el conjunto brasileño, y a lo poco que el niño, el hijo de, ya con portación de nombre, no solamente porque fue un buen jugador, sino porque ya como entrenador ha ganado cosas, Liga Sudamericana, por ejemplo, tiene una rotación muy corta en la Liga Brasileña. Sí, en el partido frente a Piñeiro, al cual hacía referencia, ¿no?, recién en el inicio de la transmisión, perdió 101-99, tiempo suplementario. Lo increíble es que cuando uno observa, ve que hay una rotación de aproximadamente 6 jugadores y entre los 6 jugadores aparecen, de los 45 minutos, 42 y medio de André Góes, 39 y 40 de Lucas Díaz, 34 minutos y medio de Green, 34 minutos de Smith y después 26 de Fusaro y 24 de Ubner. Después juega Elinho 7 minutos, Adiel 6 minutos, pero es muy poco o parece ser muy poco. Como que depende de 5 o 6 jugadores y que no se carguen de faltas, porque si en un partido con tiempo suplementario les das tan poco descanso, quiere decir que el resto de los juveniles no tienen tanta rotación y hay que ver si espera esa misma, por lo menos con formación de plantel para el partido del día de hoy, ¿no?, teniendo en cuenta que va a tener que jugar hoy y mañana. Luego de este partido también estará debutando el segundo de los 4 equipos brasileños para esta competencia. Estamos hablando de San Pablo. San Pablo frente a Udeconce, el conjunto chileno que dejó ayer una buena imagen pese a su derrota 8-1-7-5 frente a Quimsa. Un resultado, Pablo, me da la sensación, corregime si no es así, que no marca la realidad del partido. Me da la sensación que los 6 puntos de diferencia no son un indicativo del dominio que tuvo básicamente del segundo cuarto en adelante el conjunto santiagueño, ¿no? Sí, sobre todo en la segunda mitad. Creo que en el final Udeconce recuperó un poco en el tanteador, pero jugó muy bien. Ayer lo destacábamos al equipo chileno, sobre todo por la seriedad con la cual planteó el partido. Y en particular quiero destacar también a los extranjeros, ¿no?, que para nada son individualistas, tienen un buen concepto de equipo, más allá de que algunos recién se integraron para los partidos del día de ayer, el partido del día de ayer y el de mañana, teniendo en cuenta que recordemos que la Udeconce viene jugando en el orden local con un solo extranjero de los 4 que presentó
en la jornada de ayer. Y esa adaptación tan rápida también habla muy bien del conjunto de Universidad de Concepción. Respecto de un nombre, el cual mencionamos en la transmisión, como es Rodney Green, viejo conocido para los argentinos, ya no solo de la época de instituto, previamente en Lanús y en otros equipos dentro de la Liga Nacional, pero además tuvo gran paso por los torneos internacionales. Yo quiero destacar lo hecho con Guaros en el último tiempo, Liga de las Américas, final con San Lorenzo incluido, y previamente en Olimpia Kings, en el conjunto paraguayo, ¿no?, donde también se destacó pasando a la instancia de semifinales dentro del torneo más importante del continente. A quien seguramente se le podrán criticar un montón de cosas en diferentes facetas del juego, pero lo que es indiscutible es que cuando se siente cómodo en un equipo y le dan la pelota, el tipo juega. Sí. Es bueno de verdad. Sí, sí, y para adelante todavía mucho más, ¿no? Es de esos jugadores penetrantes, filosos, muy vertical, pero a veces le falla la mente, ¿no? Tiene unos lapsos de desconcentración bastante prolongados y eso me parece que termina perjudicándolo a él y también al equipo mismo, que confía mucho en él. Tengo una noticia para compartir. A ver. Buena, buena. Buena. A ver. ¿Tiene algo que hacer el 6 de febrero? Porque ese día en teoría era libre, no teníamos nada. Nada. Era el único día en la semana en el cual no había baloncesto. No me digas que hay. Hay baloncesto. No me digas. ¿Hacemos un torneo de veteranos? No. 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 La final de la Copa Intercontinental, que se va a jugar aquí en el Templo del Rock, entre Quimsa de Santiago, campeón de la primera edición de la Champions, contra el San Pablo Burgos, campeón de la Champions de Europa, estará en la pantalla de DirecTV Sports para toda Latinoamérica próximo sábado, 6 de la tarde. Qué lindo partido, ¿eh? Lo invito. Muy bien, vamos a estar presentes entonces. Un gran partido. ¿Me pasa el quinteto de obras para hoy? Dale. Fer Zurbriggen, Joaquín Rodríguez, Luca Baluzzi, Francisco Barbotti y Lautaro Berra. La conformación titular habitual, se podría decir, ¿no?, del equipo de Bernardo Murphy, ya prácticamente que sale de memoria. Ahí lo tenemos al técnico del conjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Recordé, 19 triunfos, 7 derrotas en la Liga Nacional para el conjunto argentino, que anota de promedio en la Liga 78 puntos con un 32.4 en triples. Y marco el asunto del triple porque, así como no tiene un gran número, tampoco es despreciable. Es interesante, es positivo. Lo sacás. Es uno de los equipos que mejores tiros toma pie firme. Debería subir ese porcentaje. A ver qué dice Murphy. Para que ataque. Si lo posteamos, lo posteamos. Le damos la bola ahí. Si no, jugamos. ¡Vamos! Bueno, repasamos entonces, cuando termine este partido, Toral Rojas estarán transmitiendo el duelo entre San Pablo de Brasil, UdeConce. Ese juego termina a las 10 de la noche, hora de la Argentina, con viola solamente para la Argentina, 1610. A las 11 de la noche vamos a hacer otro partido de Facu Campazzo. Los Nuggets, que ayer le ganaron a Utah Jazz, estarán jugando esta noche frente a los Pistons de Detroit. Pablo, 11 de la noche, 1610 para toda la Argentina. Gran victoria en el día de ayer frente a Utah, un equipo de los mejores de la temporada, que venía con una serie consecutiva muy, pero muy destacable. Y ayer volvieron a ganar y tienen, por supuesto, un porcentaje de victorias muy interesante ya entre los 8 primeros, mientras lo vemos a Silvio Santander, junto con su cuerpo técnico, observando a su rival de mañana. 10 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias. Derrota, es cierto, pero Fernando Zurbriggen sumando absolutamente todo, desde todo punto de vista, frente a San Lorenzo, con su triple doble. Para este equipo, y ya te digo, Pablo, para la Liga Nacional, ya es el Príncipe Fernando. ¿Te acordás de Jamal Smith, no? ¿Se suma el Príncipe Fernando? O... Ah, Príncipe Fernando, sí, sí. Listo. Bueno, está muy bien. ¿Te acordás de Jamal Smith, no? Me acuerdo de Jamal Smith, claro. En Santiago del Estero, sobre todo, se acuerda mucho, muy mal. Picante como pocos. Qué bárbaro. Jamal. 18 abajo estaba. Botafogo. El lío que hizo Jamal Smith ese día. Bueno, señores, arranca el juego. Primera posición para Franca. Jamal. Futsal. Lucas Díaz, el histórico Lucas Díaz. Era para André, otro histórico. Lucas Díaz, Andrés. Jamal Smith con la pelota hacia el eje de cancha. Al aro. Corto, rebote perfecto para Lucas Díaz. Acaricia la pelota y Franca se pone arriba 2-0. Bueno, y hay que tener mucho cuidado con Lucas Díaz, ¿eh? Presencia cercana al aro, de esas bien peligrosas.
Rodríguez. Balusi, Rodríguez, Subrigen. Fernando, pacificado para Berra, suelta el tiro a tabla, anota. Primer gol de campo para el conjunto argentino. Smith, André. Fusaro. Ubner, André. Lo banca Subrigen. André, giro y el aro, infracción de Fernando. Serán dos tiros para Franca. O sea, es que habitualmente, ayer lo decíamos, ¿no? Mientras vemos la primera falta de Berra, Bernardo Murphy no apuesta a los dos internos, que son de características distintas, pero está uno u otro dentro de la cancha. Ahora, teniendo en cuenta la altura de Lucas Díaz, que juega como cuatro, y Ubner, que tiene la contextura de quien es el pivot suplente de Obras, ¿te parece que no pueden llegar a jugar juntos hoy? Sí, ¿no sabes que es una opción, ¿eh? Bueno, y así como recordamos el lío que le hizo Olímpico de la Banda en semifinal de Liga Sudamericana, Jamal Smith, lo que jugó el tercer partido cuando Franca gana en cancha de Instituto de la Liga Sudamericana, André Goes, es una cosa de locos, padre. Sí, sí. El oficio para ese partido. Y en el momento, además, en el cual no había que fallar un solo libre, ¿no? Los metió todos. Subrigen. Ataca Obras. Subrigen. Infracción de Jamal. Ah, bueno. ¿Qué le pasa a Jamal? La de entrada, ¿eh? Se puso picante el partido. ¿Sabes qué recuerdo de aquel encuentro donde descolló André Goes? Difícil recordar un estadio tan caliente. Quizás el de Concordia cuando fue la final con Guaros. Pero en aquella oportunidad, en un reducto un poco más chico, estallaba. Nosotros estábamos en una posición alta. ¿Te acordás el calor, sí, además? Sí, sí. Terrible. Bueno, Goes. Jamal. Ataca Franca, rompe la primera línea, pase para Ubner, a pie firme, todo raro, bomba de Franca. Bueno, y Franca jugando de local también, ¿no? En aquella final, en un estadio mejor conformado, si se quiere. Berra, Rodríguez, buena presión a la pelota por parte de Fuzzaro. Joaquín con la bola, pausa, pase y por acá, Barbotti. ¡Bomba de Obras! Otra vez armó el partido, ¿eh? Ya de entrada nomás. Estamos con 4 de 6 de tiros de campo. Barbotti en la liga, 35 en triples. Por ciento. Smith. 7-5. Smith. Lucas Díaz. Cara a cara frente a Barbotti. Se pone de espalda. Lucas Díaz. Corto rebote para Fernando. Sale Subrigen. 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 Pase para Berra. Falla Lautaro, sin confianza en ese tiro. Rebote para Ubner. Ataca André. André. Lucas Díaz, antes. Rebota en la rodilla de Subrigen. Va a ser reposición para Franca con 17 para el tiro. Qué examen para Barbotti con Lucas Díaz, ¿no? Mirá la diferencia de altura. Te digo, tres cuartos de cabeza por lo menos le saca. Ubner. Jamal. Lucas Díaz. Lucas Díaz, pecho de Balusi. Al límite de la caminata, no, terminó caminando Lucas Díaz, hacer posesión para el conjunto argentino. Vos sabés, Pablo, te lo voy a decir ahora, pasado el segundo minuto, ya está picado el partido. No, pero los jugadores están diciendo muchas cosas, ¿eh? Desde la primera acción que veíamos previamente, la que le cometía falta a Jamal Smith a Fer Subrigen, ahí ya fue el punto de inicio. Balusi, Berra, Barbotti, corta Luca, pelota para Balusi, Aperturi, Fernando. Corto el triple, Fernando. Subrigen. Joaquín. André. Fusaro. Ataca Franca. Fusaro. Incómodo, poco le importó. Obra del conjunto brasileño. Me encantó el atrape del ataque previo en la pérdida de Franca. Entre Barbotti por un lado, que era quien lo tomaba, y Balusi quien lo terminó tomando después del pick, ¿no? Entre los dos se encargaron de esa pérdida. Falla Barbotti, rebote para Ubner. Jamal. Diferencia de 4. Jamal Smith rompe la línea. Pase para Ubner. Extra, André. Falla el triple. Se le escapa a Ubner, casi Fernando. Ubner. Fuzzaro. Lucas Díaz. Bomba de Franca. Le pueden faltar jugadores, pero qué bien que juega Franca al básquetbol, ¿eh? Esta última acción con la rotación y el tiro abierto fue muy buena. Subrigen, Barbotti, Rodríguez. Cuarto minuto de este primer cuarto. Berra, Fernando,
Zurbriggen. Apertura más acá para Baluzzi. Triple amenaza. Luca. Falta durísima de Hübner. Línea para Obras. Y es un equipo duro, ¿no? Un ahí equipo duro con experiencia. El lío es con Luca Baluzzi, ¿eh? El lío es con Baluzzi. La charla es con Baluzzi. Uno, dos, tres. Y en el cuarto pase, el lanzamiento para el triple, el segundo triple del partido, ¿no? El primero de Lucas Díaz. Sí, en realidad me parece que ya hay una mecha encendida de varios lados, ¿no? Y en cualquier momento puede hacer eclosión. El segundo para Baluzzi. Adentro, punto para Obras. Fusero. Hübner. Rebote para Luca. Baluzzi. Zurbriggen. Ataca Obras. Vuela Fernando. Zurbriggen. Perfecto. Fusero en defensa. Sosteniendo. Baluzzi. Rebote para André. Chamal. Casi promedio de este primer cuarto. Chamal. Queda aparejado con Berra. Vuelve Zurbriggen a su defensa. Con el pie. Lautaro. Hacer reposición para el conjunto brasileño con 14 para el tiro. Mira Baluzzi, mira. Smith, André. Casi Fernando, Hübner, Smith. Bomba de Franca. Sí la meten. Va a ser durísimo para Obras, ¿eh? Peligrosísimo, Franca, porque además ya son tres triples con tres manos distintas. Y mueve muy bien el balón, muy rápido. Y falta esta, Viola, la de Fúzzaro. Claro. Linda finta de Joaquín Rodríguez. Lucas Díaz. No, que se destaca Lucas el... Díaz. Chamal. Lucas Díaz. Línea de base. Rebote para Fernando. Corrafer. Zurbriggen. Sale Obras. Zurbriggen, Rodríguez, Perra. Contra Hübner, sin ayuda. Lautaro, girigancho con zurda. Rebote para Hübner. André, Lucas Díaz. André. Ampop, Lucas. Baluzzi, Fernando. 8 la diferencia, Zurbriggen. Falta de ataque de Baluzzi. Bueno, primera de Baluzzi, segunda en el partido de Obras. Bueno, decíamos, ¿no? La primera modificación tiene que ver con el ingreso de Seba Chaine, pero es por Berra. O sea, Chaine va a ir con Hübner. Y el que sigue con ese desafío es Barbotti, teniendo que controlar a un Lucas Díaz, que ya lo vimos, ¿no? Puede actuar. O posteado, o de frente al aro en zona interna, o también lanzando de larga distancia. De eso tiene que cuidarse Obras. La velocidad de ejecución del equipo brasileño quedó expuesta. André rompe por el fondo, buen pase. Hübner a 5 metros. Largo, falta de André. Es absolutamente notorio que Obras hoy, no sé si le va a pasar mal, pero que le va a costar físicamente, Pablo. Tengo ninguna duda. Tiene que adaptarse al partido Obras, ¿no? Y por eso digo que es un buen examen este. Porque a diferencia de otros equipos que puede encontrar en la Liga Argentina, no encuentra un equipo tan físico, pero que además necesariamente tenga lo que puede observarse respecto de la versatilidad de sus jugadores. Rodríguez. El rebote era para Chaine, es para Chaine. Baluzzi. ¡Bomba de Obras! Muy bien. Y hay que encontrar sustitutos, ¿no? No entra lo de Joaquín hoy. Segundo triple. Antes Barbotti, este de Baluzzi. La falta fue de Joaquín Rodríguez la primera. Tercera de Obras Sanitarias. ...3.25 para cierre de este primer cuarto. 15-10 arriba Franky Pelota. Y Jamal... Fúzzaro. Hübner. Jamal Smith. En cancha Rodney.
Green, pase para Lucas Díaz. Bomba de Franca. Peligrosísimo. Lucas Díaz es un talento único, ¿eh? Surbrigen. Barbotti. Rodríguez. Ya se va a encender el uruguayo. Joaquín, dos pasos raros. Ya se va a encender. Doble de Obras. Bueno, algo así. Primera anotación después de su quinto intento. No sé si llegó a ser un Eurostep. Pero no fueron dos pasos tradicionales. No, lo que pasa es que lo ralentizó y con esto el defensor quedó a destiempo. Green, Ubner, Rodney. De a poco se va cerrando este primer cuarto. La salvó Green, pelota para Ubner. Jamal. 6 de diferencia. Smith. Smith. No hay falta, se consume la cuenta de 24. Va a ser reposición de fondo para Obras. Ya te lo digo, Pablo, me gusta que Baluzzi, desde su temperamento, de un salto de calidad. Me encanta. Ahora, me parece que se está pasando de rosca. Sí, te iba a decir lo mismo. Sí, no, 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 es innecesario. Me parece que Obras lo que necesita, incluido Baluzzi, es festejar lo propio y concentrarse en lo propio. Cuando entras en ese duelo mano a mano, extra basquetbolístico, te vas del partido. Parvotti, Baluzzi. Indirecto para allá para Fernando. Surbrigen. Surbrigen. Franca cambia. Pelota por alto para Chaine. Chaine le robó perfecto el balón con un garrotazo. Rodney a correr con Franca. Rodney. Doble del conjunto brasileño. Son peligrosísimos, ¿eh? Corriendo la cancha. En transición. Rotando el balón. Franca es muy peligroso, ¿eh? Y técnica. Técnica Rodney Green. ¿Viste cuando vas a un parque cerca de casa o cerca de tu club de barrio? Y como no jugás en tu club, en ese parque aprovechás y con los rivales del club rival vas ahí y metes un picado caliente. Bueno, eso es el partido. Es en un parque matar o morir diciéndose absolutamente de todo. Los deportistas frustrados, ¿no? Que trabajan durante toda la semana, van a jugar un partido y parece que estuvieran jugando la final del mundo y no, muchachos. Es para disfrutar el deporte. Y acá también, ¿eh? Demasiado, demasiado, un cuarto demasiado caliente. Siete la diferencia. Del fondo repone Emiliano Serres. Pelota para Fernando. Sale Surbrigen. Surbrigen. Chaine. Desde la línea. Todo red. Ahora del conjunto atachero. Importante se ha hecho ese tiro de media distancia de Seba Chaine. Ariel. No falta de Joaquín. Bien por Rodríguez. Siempre Ariel. Marcio, Ariel. Sin Fauchaine, corta perfecto Fernando y a volar. Surbrigen. Fernando, doble de Obras. Anticipando ese balón, ¿no? Así juega Obras y así empieza a sacar rédito, ¿no? Con la misma moneda le está pagando a Franca. Ariel. A una posición se puso el conjunto argentino. Último minuto para primer cuarto. Fútzaro. Fútzaro, no entra para Marcio, roba Joaquín, 3-1. Rodríguez, Emiliano, corto y ahora corre Franca. Lucas Díaz, Rodney, Rodney, lindo brinco, muy elegante Rodney. Doble para Green, Franca arriba por 5. Demasiado liviano fue con los 3, después no tenía forma de recuperarse. Obras sanitarias y lo pagó. Está muy bien físicamente Rodney, Pablo, muy. Surbrigen, Chaine. Falta. La diferencia de Obras respecto a hace unos minutos que está empezando a implementar su ritmo atlético, ¿no? En defensa y en ataque. Después puede haber una equivocación como la de recién, ¿no? De tener un contraataque 3-1 y Serres perder el balón o la definición y permitir que corra su rival. Pero ya está un poco más adaptado al partido. Me parece que le está pasando algo similar a lo sucedido ayer con San Lorenzo contra un rival distinto, ¿no? Ayer hablé con Silvio Santander post partido y estaba preocupado, ¿no? Porque las ausencias de jugadores, el hecho de no estar todos en su mejor condición física y algunos que estaban recién regresando, le preocupa el orden local y bueno, por lo menos ayer obtuvieron la victoria, pero también para el partido de mañana. Bueno, debuta oficialmente en BCLA Alejandro Surbrigen. Así es, no vio acción en el día de ayer.
Últimos 25-4, la diferencia. Franca ataca con Ariel. Ariel. Rodney. Green con la pelota. Lo banca Chayne. Rodney. Buena defensa de Chayne punteando. Alexander. Venegas. 8. 7. 6 segundos para cierre. Juan Pablo. Siempre el peruano. Contra Díaz. Barbotti. Señores, ha terminado este primer cuarto para Tita. La sacó el conjunto argentino que arrancó mal. 22 para Franca. 18 para Obras. Bueno, reacomodándose, ¿no? Lindo primer cuarto. Hasta aquí no hemos visto cuartos desparejos, ¿no? Hubo algún dominio superior, si se quiere, en algún momento ayer, en el segundo partido de Quimsa sobre Universidad de Concepción, pero todos los cuartos muy competitivos. 4 de 11, 4 de 8 en dobles, 2 de 6, 4 de 8 en triples, en libres más obras, 4 de 5 contra 2 de 2. Ahí está esa diferencia de 4 puntos entre los triples y los libres. La diversificación también de goleos. 6 jugadores anotaron en obras. La misma cantidad para el equipo de Linio. Y así empezaba el partido, ¿no? Ganando una posición cercana al aro, sin box out. Lucas Díaz, tras el lanzamiento de Jamal Smith. Jamal Smith que sabe manejar muy bien los tiempos. Y además Franca tiene esto, ¿no? Internos que pueden jugar posteados, pero también de frente al aro, como el caso de Hübner. Joaquín que no la metía al principio, pero los encargados de meterla de larga distancia fueron Barbotti y después Baluzzi. Algo que Obras ha empezado a implementar y mucho, ¿no? Una rotación más larga. Veíamos el reemplazo de Fertur Wigen y el ingreso de Juan Pablo Venegas. Otra vez desde larga distancia, 4 triples metió Franca. 2 de Lucas Díaz, ese de Jamal Smith. Y el anterior de Hübner, que decíamos de Baluzzi. Obras no se queda atrás. Con el temperamento juvenil, a veces equivocándose, pero con mucha decisión respecto de implementar su juego. Mientras que en el caso de Franca, maneja bien las transiciones. Utiliza ese pase extra tan identificado con el básquetbol argentino, pero en su propia versión. Tiene un equipo muy físico, de muy buen estado físico, más allá de ser jugadores mixto, si se quiere, algunos jóvenes y otros más veteranos, pero todos con una presencia muy, muy importante, ¿no? Y ya la rotación, a diferencia de lo sucedido en la liga local, fue un poco más amplia en el primer cuarto, mientras veíamos. No sé por qué necesariamente Barbotti fue a sacarle el balón tan duramente a Lucas Díaz, que estaba en el piso y no hizo nada, ¿eh? No lo vi reaccionar ni nada. Bueno, segundo cuarto en marcha, pelota para Juan Pablo. Venegas, ataca Obras, Alexander, Chayne. Junta defensa. Y ahora, Subrigen Serres. Corte triple. Rebote para Marcio. Sale Franca. Adiel. André. Lucas Díaz. Marcio. Green. André. 7 para el tiro. Apertura para Rondi. Contrapié de Serres. Buen pase. Marcio. Chayne. Juan Pablo, Venegas, Barbotti, pero ni lo dudes, ni lo dudes. ¡Bomba de Obras! Segundo triple de Barbotti en 4. Bueno, Obras a 1. Lucas Díaz, 22 a 21. Me parece que Franca con la rotación sufrió, Pablo. Me parece. Sí. Lucas Díaz. Contra todo el bloque de Obras, apertura para André, al aro, bomba de Franca. Ante esta situación de 2 partidos consecutivos, el Linio implementó la rotación ya bien temprano, ¿no? Para tener más frescos a los titulares al final. Venegas, falta durísima de André, poniéndole el codo en el rostro a Zurbriggen. Y me parece que se viene el reemplazo, segunda falta de André Góes. Quinto triple del partido de Franca, ¿eh? Ejecuta muy bien. Sobre 10 intentos, un 50% de efectividad. Del fondo sale Alejandro. Serres. Rocky descarga para Chayne en su rango. Ajá. Mm. 5 puntos ya. Ariel. Doble de Franca.
Venegas. Siempre Juan Pablo. Pasa por abajo de canasto. Buen pase y Barbotti. Chaine. Falta de Sebastián. Primera. Bueno, esto pasó en el entrecuarto, ¿no? Con Zurbriggen por un lado, con André Góes por el otro, con los dos capitanes que tiene, que tienen ambos planteles. Buen robo de pelota. Anota Juan Pablo Venegas, doble para ahora que descuente y se pone a dos puntos. No le está pasando bien a Diel desde que entró a la cancha, Pablo. No. Más que una solución, es un problema en este rato para Franca. Green. Rodney. Marcio. André. Lucas Díaz. Otra vez para Marcio. Largo el tiro, rebote para Rodney. Green. Rodney. Desde pantalla, a un pie. Golón. Doble de Franca. Camino canchero, Rodney. Sí, te iba a decir lo mismo. Venegas. Infracción, línea para obras. La falta de Adiel. Está la caída del número 4. Y los puntos del peruano Venegas. Van a tener que regresar acá, ¿no? En una de las ventanas, Carlos. Es así, hay dos equipos de Buenos Aires. Sí. Zurbriggen, Venegas. Venegas hacia el eje de cancha, dos pasos. Roja con zurda, corto, rebote para Jamal. Sale Franca. Diferencia de 4, pasado el tercer minuto del segundo parcial. Rodney. Mal pase de Green. Cerres a tiempo. Alejandro por allá. Barbotti por acá. Emiliano, doble de obras. Las patas de Emiliano. Marcio, André. Falta de Barbotti. Bueno, primera de Barbotti. Corra, Cerres. Y córranse todos. Vos también, Leonel. Ahora, el balance defensivo de Franca, inexistente. Nadie fue con él. André. Jamal. Smith, stop y tiro. Largo, rebote para ahora y puede empatarlo e incluso ponerse al frente. Venegas. Juan Pablo, lectura. El pase no entra, roba en el camino a Marcio y corre con ventaja numérica el conjunto brasileño. Marcio. Barbotti, Venegas. Yo creo que en algún momento Franca va a tener que empezar a pensar en este partido y no tanto en jugar en días consecutivos. Venegas. De Emiliano y al frente el conjunto argentino. Y a su juego lo llamaron una vez más a Cerres. Quinto punto en fila para Cerres, ¿no? Así es, primera vez arriba en el marcador ahora. Lucas Díaz, giro, pase y Marcio. Hierro, rebote para Chaine, le quedó André. André. Lo desafía Zurbriggen. André Góes, cortísimo rebote para Emiliano. Sale Cerres. El mejor momento de obras en el partido. ¡Ay, Cerres! Barbotti. Barbotti. Pase. Chaine. Falta de Marcio. A la línea el conjunto argentino. El peor momento del partido de Franca. Y creo que empieza a reflexionar sobre tener una rotación tan larga, ¿no? Elinho. Tiempo muerto pide el entrenador brasileño. Seguramente después de el primer libre. No, ya lo dieron, ¿no? Ordenado, el elenco brasileño se ha encontrado un lugar en el fondo del terreno de juego para reunirse con sus protagonistas. Nós estamos com o cara, o grandão lá. Eu
vê a gente jogar de duplo uma vez, duas vezes, três vezes, e o Jamal, o André ou o Danilo, ou atacar o cara, ou dar um drible para de jump, igual você deu ali. Cara, tá no orçamento. Agora, o que nós não podemos falhar, a nossa volta para a defesa. Isso nós não podemos errar, cara. Nós não podemos errar. Volta para a defesa. Essa bola que o Lucas correu, o cara fez a bandeja. Ó, saída do bloqueio duplo para o 6. Ele sai chutando o 6. Acho que era o Green que estava nele. O 6, ele sai chutando. Vamos, gente. Ei, lá, a primeira bola. Ele está falando jogar com o grande lá. Só que nós estamos muito apertados, porque nós estamos com dificuldade para receber e passar a bola. Está todo mundo indo em direção à bola. Está ficando mesmo. E nós podemos jogar na chegada. Chegada. Na chegada em cima do grande, ou orelha, orelha em cima do grande. Um, dois, três. Bueno, tratando de solucionar algunos conceptos, ¿no? El Inio, que quedaron bastante desvirtuados en el último tiempo. Y sobre todo en este cuarto, ¿no? 12-7 está perdiendo el segmento. Y como dijimos por primera vez, Obras empieza a prevalecer en el marcador. Se va Chaine, la línea de libres, hoy 1-2. Tres tiempos, metiendo el primero. Y también el segundo. Ya tiene 7 puntos, es el máximo anotador de Obras, Chaine. Chamal. Ataca Franca, Smith con freno y tiro, hermoso. Doble del conjunto brasileño. Llamando a la cancha a los titulares, ¿eh? Y sí. Venegas. Ya ha pasado por medio del segundo cuarto. Luego Udeconce con San Pablo. Sao Paulo. Chaine. Dormido Lucas Díaz. Atento Fúzzaro. Sale Franca. Fúzzaro. Fúzzaro. Ahí ese pase. Llamar a tiempo. La Rosa en último término. Subrigen. Se reposición para Franca. Con 17, ¿no? Para el tirón. Sí, sí. Casi la recupera, ¿eh? Es una buena adquisición para este partido de Alejandro Zurbriggen, sobre todo desde el aspecto defensivo. Fúzzaro. Resbala. Se recupera tiempo. Siempre Fúzzaro. Fúzzaro. André. 3 segundos para el tiro. A 8 metros. Larguísimo rebote para Cerres. Zurbriggen. Sale Obras. Alexander. Apertura y Venegas. Chaine. Venegas. Repique 45, pase contra pie Barbotti. Venegas, 9, 8, 7 para el aro. JP, salta Barbotti, a tiempo Alejandro. Subrigen, Zurbriggen, yes. ¡Pumba, de Obras! En el otro costado también puede ayudar y mucho. Ale Zurbriggen con su tiro de 3. La confianza de Alexander, ¿no? Ajá. ¿Es la máxima para Obras? Es la Ubner. Máxima. Hasta que lo dijiste, Ubner. Bomba de Franca. Peligroso Ubner, ¿eh? Déjame destacar el partido de Cerres también en defensa, ¿eh? Venegas. Pancho. Venegas. Del tránsito, Alejandro. Zurbriggen. Falta el tiro. Línea para Obras. Bueno, la falta de Fúzzaro. La primera. Bueno, a la cancha Fer Zurbriggen por Venegas. Y debuta en el partido Víctor Andrade, que ayer también vio acción, pero en el cierre cuando quedaban apenas segundos para concluir el partido. Se amplía mucho la rotación de Obras en este sentido. El segundo para Alejandro. Rebote para Ubner, sale André. Toda la diferencia. André, Ubner, Fúzzaro. Fúzzaro. Esquina. Abreu.
Y Abreu, dos segundos para el tiro, improvisa, gran defensa de Andrade. Pelota para Obras. Excelente, muchos problemas para Gui Abreu. Primera pérdida en el cuarto de Franca, la quinta en el partido. Subriquen. Andrade. Serres. Serres rompe la línea, pase y Chaine. Corto, la toca Serres. Salabreu. André. Fusaro. André. Jamal. Jamal Smith. ¡Bomba de Franca! ¡Es un infierno, Jamal! Segundo triple en cuatro. Subriquen. 2.20 para cierre de este primer tiempo. Estamos compartiendo la segunda edición de la BCLA por DirecTV y para toda Latinoamérica. Falta de Jamal. Bueno, y es la segunda falta de Jamal, ¿eh? Mañana es una exquisita doble jornada. 5 de la tarde, hora de la Argentina. Franca con San Lorenzo. A las 8 de la noche, Quimsa y San Pablo. Bueno, dos partidazos. Estaba en penalidad, por eso lanzará libre Fernando Zurbriggen. Regresó a la cancha Joaquín Rodríguez por Alejandro Zurbriggen. El miércoles, Pablo, también por DirecTV, va a estar comenzando tanto el grupo A como el grupo D. Por el grupo A, Real Estelí frente a Caballos. Y más tarde, Flamengo con Minas. Duelo brasileño en un grupo que tiene a Instituto. Sí, y comienzan jugando los brasileños. Yo interpreto que debe ser para darle un día más de recuperación a Instituto, teniendo en cuenta los casos de COVID que presentaba, ¿no? Ya hay 8 jugadores igual habilitados después de los últimos testeos y se esperan los testeos, los resultados de los testeos que faltan en el día de hoy son 3 jugadores. Fusero. 38 para Obras, 37 para Franca. 2 minutos para cierre de este primer tiempo. André. Abreu. Fusaro. Banca Baluzzi. Fusaro. Gira por línea de fondo. Pacificado para Ugner. Infracción de Andrade. Línea para Franca. No quería salir a su origen. Ya quería jugar ayer, ¿no? Bueno. Murphy opta otra vez por Joaquín Rodríguez. Seguramente va a tener igual más posibilidades. Porque de hecho ha demostrado que tiene muy buena mano y que puede defender muy bien. Convierte el primero Ugner. El segundo para Ugner por dentro. Punto para Franca. Cambio a la cancha Rondi Green para cerrar. El primer tiempo, también hay tiempo muerto, Pablo, ¿no? Sí, sí. 20-17 está ganando el cuarto Obras después de haber perdido el primero, 22-18. ¡Ey, allá! Voleo bastante allá. Alto. A ver. De ahora hasta que termina el tiempo, adelante acciones de pick and roll. Jugamos pick and roll con Fer, jugamos pick and roll con él. Las cortinas las pones vos, pum, cortina y caes. ¿Con qué jugamos pick and roll? Puedes jugar 4, si querés. Podés jugar pulgar, sacamos allá. Podemos jugar cuerno lado y lo enganchamos, pero quiero que ustedes dos cierren ahora. A partir del pick and roll, listo los tiradores. Tiradores, tiradores abiertos. Víctor, pum, vos lo clavás en la caída. ¿Estamos? En esta acción jugamos un 2. Dale. Un 2. Pum. Joaquín, salís. Si estás con el chiquito, Fer, cae profundo. Y si no te vas, a ver si lo. Aguantar un segundo, a ver si le puede dar el posteo. Víctor, si no, lo enganchás y la caída. Sí. Andá a ganarle la bola, recibí. Y si no, te vas. Bueno, y si no, eso, entonces, eso y si no, el pick and roll. Pero fíjate ahí si le posteas ahí. Vamos, dale, dale, dale. Bueno, acciones de pick and roll. Lo que pedía Bernardo Murphy. Mientras lo hemos concentrado a Silvio Santander, el asistente técnico, ¿no? En la selección argentina. Que en poco tiempo va a estar jugando, ¿no? La tercera ventana de América. Subriquen, Rodríguez. Rodríguez. Joaquín para la derecha. Le rebota en la pierna. Andrade, poco de fortuna para Baluzzi.
Fernando, 9, 8, 7 para el tiro. Surbrigen desde el bote. Largo. Rebote para Adiel. Adiel, ay, el pase de Adiel. Es el hijo de Rodríguez. Joaquín. Fernando. Rodríguez. 8 metros. Salta Surbrigen. Infracción de. Yes. Qué partidito, ¿no? Tercera de Adiel. Bueno, algo positivo, ¿no? ¿En qué momento? Irá Fernando Surbrigen. 1.17 para cierre de este primer tiempo. El primero para Fernando. Adentro, punto para Obras. Los principales anotadores, Pablo, para Obras y Franga. En Obras, muy repartido el goleo. Hay 5 jugadores entre 4 y 7 puntos. Chaine tiene 7, Surbrigen tiene 6 y ahora 7 también. El segundo para Fer por dentro, punto para Obras. 40-39. Sale Fúcharo. También Franca, con goleo repartido. 3-8. Lucas Díaz, Jamal Smith y Ubner. Falta de Joaquín. Tenía Obras una última para dar, ¿no? Sí, sí. Y es la segunda de Rodríguez. ¿No? Adiel, Fúcero, pelota al piso, salta a Serres, perfecto para ayudar, apertura y por acá solo Gui. Infracción de Ubner contra Baruzzi, bastante sonso por cierto. Sí. Teniendo en cuenta que ya está en bonus, Franca, Pablo. Y además por el lugar donde la comete Ubner, ¿no? Recién en su segunda, pero después puede llegar a pesar en el cierre de partido. Y además le da automáticamente los lanzamientos libres, como dijiste. Baluzzi hoy ha cometido demasiadas faltas francas, ¿no? 2-2 tiene el 9 del equipo de Murphy. El primero para Luca por dentro, punto para Obras. 2 la diferencia. Y en este cuarto un alto porcentaje. 8-9 hasta aquí para Obras. Baluzzi. Obras más 3. Cambio, Andrea la cancha. Y sale Adiel. Estuvo. Con 4, ¿no? Del fondo repone André, pelota para Franca. Avanza Fúcero. Último 50. Fúcero. Abreu. André. 10, 9, 8 para el tiro. Juego en pareja con Ubner. André Ubner. André, 2, 1. André Góes. ¡Ajá! ¡Pizza! A la brasileña para André. ¡Bomba de Franca! Es capaz de hacer eso también, André. ¡Pixinia! Es capaz. Bueno, 2 de 4 en triples para André Góes. ¿Sabes que hay ya 4 jugadores con 8 puntos en Franca? O sea, reparten 32 de los 42 puntos hasta aquí. Dale, atendeme. Tiempo muerto. Atendeme. 2 posiciones mínimas. Atendeme. Atendeme. Metió una pica, no más bien. Dale, dale. No, pero no es así. Dale. Vamos, ya está sumando. Vamos a defensiva. Vámonos arriba, dale. Vámonos arriba. Igual, vamos a jugar una bola larga. Para que ellos de última le queden 8 segunditos, 7 segunditos. Sí, una y una, para ahí, porque si no nos va a quedar muy poco para la última. Chipi, Víctor, Emi, Luca y Fer. Chipi, te venís para acá. Víctor, caes. Emi, lo vas a buscar a Fer y te abrís. Va a quedar. Fer, Emi y Víctor, lo cerrás con una cortina Fer ahí. ¿Estamos? Dale. Es una sensación que esta amplia rotación, si se quiere, de hasta 9 jugadores de Franca, la segunda mitad va a ser muy limitada. Muy limitada. Ya teniendo en cuenta, ¿no?, el planteo de Obras. Va a tener que estar atento a esa situación el equipo local. Últimos 30. Venegas compartiendo campo con Surbrigen. Franca en zona.
Venegas. Subrigen. Fernando, pelota al piso. Rompe Fer. El pase del fondo de Pérez Franca. Bueno, y la última pelota va a ser para los brasileños. Murphy está disconforme con que no haya sido cobrada la falta. Y Subrigen, que le hace un gesto de camiseteo. En cierta manera, Pablo, me da la sensación que terminó siendo un acierto el cambio de defensa zonal, porque hasta el momento Franca nunca había defendido en zona y salió del tiempo muerto para sorprender con esa acción, y me parece que sorprendió. Bueno, después del tiempo muerto lo vamos a revisar. Lucas. Bora, bora, fazer uma cestinha. Boa defesa. Fazer uma cestinha lá, hein? Ei! Uma bola só, hein? Lucas, nós vamos fazer four open, quatro abertos. Lucas, aqui a gente fica o lado cheio. Fica Danilo, Green. André, Lucas, você vai vir como se fosse fazer um bloqueio, só que você não vai nem fazer o bloqueio, você vai fazer pop-out. Esse cara vai atacar no contra um para ver se recebe falta, no chute ou no drible. Com seis segundos. Seis segundos, é, não pode ter muito tempo. É uma No pareció haber, ¿no? Ningún... Nada, no lo tomaron de la camiseta. No, absolutamente nada. Bueno, 18.6 para cierre. Obras sin falta para dar. Empatados en 42. Y del fondo repone André. André. Púzaro. Chamal. 10, 9, 8. Venga, Lucas Díaz. Claro. Chamal. Cambia Andrade. Lucas Díaz. Extra. André en la esquina. Buen pase. Smith. Era un golón. Señores, ha terminado este primer tiempo. Empatados en 42 el conjunto argentino y el brasileño. 42 para Obras. 42 para Franca. Con todo para conversar en la segunda mitad. Muy bien. Ahí se dispersan los equipos, cada uno para su lado. No van al vestuario, ustedes saben, ¿no? Por esta nueva reglamentación, tratando de evitar los vestuarios muy cerrados. 7 de 18 en dobles contra 7 de 16, 5 y 8 triples, 13 y 17 intentos. Pero los libres, ahí es donde equilibra ahora, ¿no? 13 convertidos contra 4 rivales, además falló solo 2. 4 ofensivos, los 2, parejos en cuanto al reboteo, los 2 nuevas asistencias, más recuperos de Obras, también con menor cantidad de pérdidas. Bueno, este es el repaso, ¿no? 3 jugadores con 7, Chaynes, Fernando Subrigen y Baluzzi. 3 jugadores con 8 en Franca, Díaz, Smith, Lucas Díaz, Jamal Smith y André Góes. Pausa ahora sí, ya regresamos con las mejores imágenes de la primera mitad. Empatan Obras y Franca 42-42 en la segunda edición de la Banda Champions League que vivimos por DirecTV. Watch it!
Muy bien, y aquí estamos de regreso, a través de DirecTV Sports en el Templo del Rock, compartiendo esta segunda jornada dentro del marco de la segunda edición de la Basketball Champions League Américas. Muy lindo partido, ¿no? Hasta aquí, la verdad que tenemos que estar muy conformes con los dos juegos y medios que se han disputado. Y en este caso, habíamos hablado sobre lo muy bueno del desarrollo del partido de ayer de Obras frente a San Lorenzo, y que hoy le va a ser un hueso duro de roer frente a un Franca que ya no tenía el poderío de otros años, pero que igualmente mantenía una conformación de plantel con una base muy importante de experiencia, de veteranía y de cierta versatilidad. Y esto quedó claro en el arranque del partido. Otra vez Obras le costó un poco adaptarse a la calidad del rival, porque es bastante distinto a lo que puede tener en el día a día en Liga Nacional. Y fue en ese momento en el cual, bueno, aparecieron las mejores versiones, ¿no?, del equipo de Linio, con el manejo, por supuesto, de un Jamal Smith, a quien ya conocíamos también de lo que fue Liga Sudamericana, sobre todo con ese título de Botafogo y esa semifinal dada vuelta frente a Olímpico de la Banda, 18 menos en el último cuarto, pero también con la aparición de un pivot, un ala pivot, también excepcional, si se quiere, por sus características, como Lucas Díaz, que tuvo cierto descanso, ¿no?, en el segundo cuarto, y que eso me parece que va a ser muy importante en la segunda mitad, porque utilizó bastante poco a Lucas Díaz, porque también le dio descanso a Rodney Green, y porque Hubner, dentro de su contexto de jugar de espaldas al aro, también tiene buen tiro perimetral, con dos triples durante el partido. En ese contexto, Obras se readaptó, pudo correr mejor la cancha, defendió mejor, por lo menos llegó bastante mejor al tiro y lo incomodó un poco al rival. Y ahí se aparecieron situaciones para actores de reparto. Más allá del protagonismo habitual de Fernando Zurbriggen, apareció Luca Baluzzi por un lado, apareció Jeva Chaine, también Francisco Barbotti. Y eso es lo interesante del equipo de Bernardo Murphy, ¿no?, que se puede adaptar con distintos jugadores, que puede extender el plantel y que otra vez va a tener un gran desafío en la segunda mitad. Segunda mitad que vamos a empezar a compartir una vez que regresemos de la pausa. Aquí estamos en el Templo del Rock compartiendo esta nueva edición de la BCLA temporada 2011. Ya volvemos.
Muy bien, y aquí estamos con toda la acción del básquetbol, sobre todo a nivel latinoamericano, compartiéndolo como es habitual a través de nuestra señal de DirecTV Sports. Recuerden que una vez culminado este partido, una hora más tarde, se estarán midiendo dos equipos extranjeros, ¿no? San Pablo por un lado, el equipo brasileño que hace su debut dentro del marco del grupo B de la Basketball Champions League Américas, frente a la Universidad de Concepción, quien ayer perdiera en la presentación frente al campeón defensor Quimsa de Santiago del Estero. 42-42, están empatando en este momento el conjunto de Ceci Franca, el equipo brasileño, frente a Obras Sanitarias de la Argentina, quien hoy hace las veces de local. En cuatro minutos aproximadamente se van a estar reiniciando las acciones con la segunda mitad del partido. Nosotros les proponemos la última pausa y ya regresamos con toda la acción del básquetbol aquí en DirecTV Sports. Hay dos cosas que a ellos lo lastiman, los pick and roll y las corridas. Con eso hoy tiene un lío barra, entonces, a eso. El pick and roll lo jugamos seteado. Las corridas necesitamos rebotear para correr. Entonces, laburo de rebote y a volar la cancha. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. Vamos, uno, dos, tres. Obra. Bola. Bueno, estamos de regreso. Todo listo para el comienzo del segundo tiempo. Empatados en 42, Obras y Franca. Cuatro grupos de tres equipos. Solamente el mejor de cada grupo pasa a jugar etapa de definición. Todos contra todos en tres burbujas diferentes. Se puso de moda el asunto burbuja. No es puntualmente eso, a como se la conoció en algún momento, pero es una buena forma de resumirlo.
Bueno, en marcha el tercer cuarto, pelota para Franca. Chamal, Rodney, André. Ataca Franca. Pase de Smith para Lucas Díaz. Lucas Díaz lo desafía Berra. Empuja hacia el eje. Díaz, falta de Berra, línea para Franca. Muy bien, la segunda falta de Lautaro Berra. Formación titular con Rodney Green en cancha. Y sin Ubner, un equipo bastante más bajo, donde Lucas Díaz pasa a ser el pivot. Mientras que en el equipo local están los cinco que salieron en el arranque del partido. Mete el primero Lucas Díaz. Primera vez que va a la línea, 9 puntos. Subrigen, Joaquín Rodríguez. Rodríguez, lindo gesto técnico. Perfecto, Lucas Díaz en defensa. En problemas, Rodríguez. Ah, listo. Bueno, lo sacó a bailar. Ah, listo. Sí, sí. André, tablas en 44, casi Joaquín, roza la pelota del uruguayo. Esa reposición para Franca con 12 segundos para el tiro. ¿La tocó Joaquín? Parece que sí, ¿eh? Chamal. Lucas Díaz. Falta de Berra. De ataque. Bueno, no la vi. Si es de ataque, hubo algún tipo de rodeo, Pablo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. A ver, Lionel. Estamos en la posición opuesta. Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, es la primera apenas de Lucas Díaz. Subrigen. Ataca ahora Fernando desde el eje de cancha. Stop and fire del Príncipe. Obre de obras. André. Falla el tiro. Rebote para Berra. Y si puede correr obras, ustedes saben. Fernando, pase perfecto en la esquina. Y si pueden correr. Larguísimo Zurbriggen. Zurbriggen, ¡uy, el caño que tiró! ¡Gol! ¡No, no, 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 no! ¡Qué caño de André! ¡Doble de Franca! Talento, ¿eh? Y de una pérdida de balón surge todo eso. 10 puntos ya para André Goes. Rodríguez. Perra. No sé si no caminó Berra. Perra. Para un lado, para el otro. Gancho perfecto con mano zurda. Ahí, Pablo, hay mucho entrenamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay algunos puntos que son muy salientes en el trabajo de Lautaro Berra. Rodney. Sin falta Baluzzi. Pura potencia, Grindo. ¡Doble y falta! Tribunero había sido Rodney, ¿eh? Qué lindo caño que tiró André, por favor. Tubito. Qué preciosura. Bueno, la falta fue de Baluzzi, la segunda. Ahí está. Lanza por fuera Rodney Green, pelota para obras. Tablas en 48, segundo minuto del tercero. Subrigen. Rompe Fernando. No hay falta de Smith. Fernando, Baluzzi. Baluzzi, Parvotti, Rodríguez, su momento uruguayo. Rodríguez, rompe profundo, falta y a la línea obras. Bueno, le saca la segunda falta a Fúsaro, también la segunda falta de Franca en el cuarto. Joaquín Rodríguez va por primera vez en el partido a la línea. Hoy está con 2 de 8 de campo. Thank you.
El primero para Rodríguez, adentro. Punto para Ordaz. Adentro el segundo, 50-48, San Andrés. Rodney. ¿Ah? Bueno, novena pérdida de Franca. Subrigen. Paluzzi. Para Botti. Viene Joaquín, piloto para Rodríguez, catch and shoot. In and out, rebote para Goes. Fusaro. Dos arriba ahora, Fusaro. André. Chamal. Chamal Smith, pop, extra, Rodney. Golazo, bomba de Franca. Tiene muchos artilleros. Bueno, primer triple de la segunda mitad para Franca. Ya lleva en el partido 9. Para Botti, Rodríguez. Rodríguez, Fernando. Perra. 8, 7, 6 segundos para el tiro. Perra sin ayuda. Empuje, juegue. No hay falta de Lucas Díaz. Rebote para Green. Sale Franca. Rodney, Chamal. El picante de Chamal. Green. Rodney. El picante de Chamal. Rodney. Al sellado para Lucas Díaz. Atrapa la pelota. Giro, falla. Rebote para Fernando. Subrigen. 5-1, 5-0. Subrigen. Doble y falta. Bueno, dos puntos para Fernando Subrigen. Y la falta por parte de Lucas Díaz. Su segunda en este cuarto. Franca con la tercera. Jugadores brasileños que se quejan por lo que consideran no ha sido contacto contra el jugador argentino. Jugadores de equipo brasileño, ¿no? Bueno, y la importancia de seguir alto con los libres, ¿no? Porque este ha sido un atributo importante de Obras en la primera mitad. Ahí está. 10 puntos ya para Fernando Solbrista. Chaval. Lucas Díaz. Lucas Díaz con pelota al piso. Pero muy fácil la pintura. Anota y saca la infracción. Doble y falta de Franca. La falta entonces de Lautaro Guerra a la tercera. Y en cualquier momento se va a preparar Chaine una vez más. A ver. Y no, no había falta, ¿eh? Apenita se lo rozó Yamael. Para Chamal fue la tercera la de recién, ¿eh? No había sido falta de Lucas Díaz. Subrigen. Subrigen. Misma situación, idéntico. Resultado, se empezó a encender Fernando, Pablo. Así es. Buen robo de pelota. Fer. Doble. André, sexto punto en fila para Subrigen, ¿no? Así es. Chamal. Chamal. Largo el triple. Rebote para Joaquín Sala Rodríguez. En realidad séptimo porque había metido el doble y la falta. Rodríguez, no. Largo el triple. Barbotti. Subrigen, toma y hacelo para Baluzzi. Finta y perra. Finta y perra. Bueno, lo que se perdió Berra, ¿no? Bueno, por suerte para Horas va a tener otra vez reposición.
Subriken. Chainé. Fernando. Subriken. Lo empuja Yamal. Pasa tiempo para Chainé. Al piso Sebastián. Falta. No, salto. Pelota le corresponde a Obras Sanitarias. Manuel alterno. Y 2.1 en ataque. ¿Eh? 5-7 para Obras, 5-4 para Franca. En cancha la pone Rodríguez. Chayne. Hierro por fuera. Rebote para Andrés. Sale Franca. Fusano. Lucas Díaz. Rodney. Fusano. Fusano. Corta el tiro. Rebote para Chayne. Corre Joaquín. Baluzzi por acá. Barbotti por allá. Haciéndose el sonso. Fernando. Joaquín, pase perfecto. Rod Service. Anota Chayne. Obras arriba por 5. Bueno, excelente, ¿no? Y además una desproporción muy, muy marcada desde lo defensivo del equipo brasileño. En soledad se va Chayne tras la descarga. Puede convertir sus puntos 8 y 9 en el partido. Obras con su máxima del encuentro, 5 puntos. Y tiempo muerto. Podemos sair e receber essa bola mais alta aqui. Tranquilo, tranquilo, eu tinha que ter trocado. Atacou o Galvão, eu não troquei, mal meu. Ei, atenção. Nós vamos. A partir de agora com você, nós estamos em step. Step. Step, faz o step. A gente, vocês passam junto. E aí nós estamos. Ah, serviu o pivô. Entrou. Esse cara aqui. Afunda e sai onde tem que sair. Ei! Aqui! Ei! Aqui nós vamos fazer. Aqui nós vamos fazer. A polegar pro Green jogar com bloqueio do Guilhermão. Em cima do pivô. Attack the post. Bueno, se va Chayne tomando ese rebote, después la transición con Joaquín Rodríguez, mete el pick, pasa por Ubner, pero claro, Ubner se queda con el jugador y en el caso de André Góes nunca va con Chayne, ¿no? Una defección muy importante en un Franca que se ha visto desvirtuado en las últimas acciones. 6-0 el parcial. Sale André. Ataca Franca. André de Prepo. Falla el tiro. Rebote para Baluzzi. ¡Ay! ¿Qué pasó con Obras ahí? Increíble la pelota que han perdido. Tres contra nadie. Se la regalaron a Franca. Literalmente. Ronde. Green. De frente al aro contra Baluzzi. Rodney. ¡Doble de Franca! Qué fácil que lo pueda hacer Rodney Green. No, no puede equivocarse Obras, Rodríguez, Chayne. Fernando. 3.40 para cierre del tercer cuarto. Surbrigen, infracción de Green. O por lo menos no puede equivocarse de esa manera como recién. Segunda de Rodney Green. En problemas Yamal Smith y Adiel. Chayne, Fernando, Surbrigen, Rodríguez. Largo, bien por Barbotti, a tiempo Green, sale Franca. Últimos 3.5. Green. Green, protege la pelota, pase y solo Ubner. Solo Ubner. Franca se pone a 1. Con su experiencia, sin jugar bien. Y además, con una rotación muchísimo más corta, 6. Green.
Al sellado para Lucas Díaz. Durísima la falta de Baruzzi, de Barbotti, perdón. Serán libres para el conjunto brasileño. Lo que pasa es que fue dura, más con un jugador que tiene menos centímetros, ¿no? Respecto de Lucas Díaz. Bueno, a descansar Baluzzi a la cancha Serres. Mete más altura, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hay que pelear con Lucas Díaz. Opa, enojadísimo Luca Baluzzi. A los gritos en su esquina. Ahí lo tenemos a Luca, que recién golpeó precisamente ese sector donde se apoyaba y se fue hacia atrás, como para caminar y descargar un poco más. Subrigen, Rodríguez. Punto Río Franca. Joaquín le pegó en el pecho a Chaine. Vuela Rodney. Picado. ¡Pauzaro! ¡Qué gorra metió Fernando! Gran tapa de Subrigen del fondo de Pérez Franca. Y una carrera de 6-0, ¿no? Para Franca y la pelota. André. Lucas Díaz de frente contra Barbotti. Pase y Uppner. Rodney, activo Green. Green, rompe y descarga. Uppner, finta. Aro. Lucas Díaz, Fernando. Ataca ahora, 220. Subrigen, Serres. Corto Barbotti, Rodríguez, Fernando. Subrigen, picado para Chaine. Divino y a casa, Emiliano. Uppner. Era el tiro, ¿eh? Bien trabajado el balón. Y además en mano de un especialista en 45. André, perfecto, pasa el corte. Infracción de Joaquín Rodríguez. La tercera. Aspecto a mejorar de forma urgente para Rodríguez, el aspecto defensivo, ¿no? Sí, sí. Lautaro Berra con problemas de falta, 4. En el caso de Joaquín Rodríguez, ahora 3. Se vino Alejandro Subrigen por Joaquín Rodríguez precisamente. Regresa a la cancha el hermano mayor de los Subrigen después de haber tenido pocos minutos en el terreno de juego. 8-13. Y puede constituirse en importante en este pasaje del partido. Bueno, amplió un poquito la rotación con Gui Abreu. Fernando, Parvotti, Subrigen. Subrigen, Emiliano, Serres tímido. ¡Ajá! Jay Mongeau. ¡Bomba de obras! Es su tiro. Quizás no se demore tanto como esa definición, pero es su tiro. André, 1.5. Está lindo el partido. No hay falta de Uppner. André Góes, rompe y descarga. Pelota para Abreu. André, 8, 7, 6 para el tiro. Defiende Fernando. Pase picado. Uppner. André. Toca Chaine, Subrigen. El tema es cómo maneja la ansiedad Obras, ¿no? Los tiros de Franca no están entrando ahora. Parvotti, Serres. Último minuto para el tercero. Lindo gesto técnico. Infracción de Fusero, finita, Sí. Muy finita. Porque no la tenía en la mano la pelota Serres, no estaba a punto de perderla. Tercera de Fusero. Y como estaba en penalidad, va a la línea de libres. Siguen valiendo oro los libres por primera vez hoy, Emiliano Serres. En este cuarto, Obras, 3 de 3. Y
en el partido el porcentaje es muy alto para el equipo argentino, 16 de 18. Serres, el segundo jugador en doble dígito del equipo de Murphy. Llega a los 10 puntos. Y un duelo de racha se ha constituido, ¿no? 6-0 para uno, 6-0 para el otro. Ahora 5-0 para Obras. Del fondo repone Franca. A continuación, Toral Rojas le llevará en el partido entre Udeconce y San Pablo por el grupo B. Balón para Yamal. Fusaro. Upner. Abreu. Fusaro. Aposta medio contra Alejandro. Apertura el eje de cancha. Un pase más para Abreu a contrapié. Abreu. Incómodo. Gran defensa de Serres. Buen tercer cuarto de Serres. Sale Obras. Venegas. Últimos 25. Los dos en bonus. Venegas. Venegas, 10, 9, pausa, pase, Alexander, larguísimo, rebote para Ubner, última posición del cuarto, Yamal, córranse todos, es momento de Yamal, va a ser su tiro, Smith, 5, 4, y entonces, Yamal, y entonces, bomba de Franca, y uno. Y es lo de siempre, y es lo de siempre. 22-22 el cuarto, con la última palabra, como es habitual de Yamal, que llega a los 11 puntos con tercer triple en 7 intentos. Y ojo, porque Yamal en los finales, más que encenderse, termina explotando, ¿eh? Así que un punto a observar en el conjunto de Obras Sanitarias. ...40 en dobles, 29-43... Ah, son 10 triples, ¿no? Ahí hay una diferencia importante. En libres 18 contra 10. El caño fantástico de André Góez. Mucho talento en el capitán del equipo de Linio. 5 jugadores en doble dígito, ¿no? Hablando del reparto, 14 de Lucas Díaz, 11 de Yamal, 13 de Rodney Green, 10 para André Góez y Ufner. Básicamente el quinteto titular, ¿no? O el quinteto más importante, porque Fusaro no ha generado demasiado. Esos 5 jugadores tienen todos los puntos menos 5. 3 de Fusaro, 2 de Adiel. Obras repartía bastante más goleo. Pero en este cuarto encontró soluciones con Fernando Solbrigen, sobre todo 9 de sus 16. Emiliano Serres con 5. Y Seba Chaine con un doble más para llegar a 9. Lo explosivo de Rodney Green, ¿no? Como para generar permanentemente una triple amenaza. Y no ha tirado para demasiado Rodney, ¿eh? Apenas falló 2 dobles y un libre. O sea, metió 13 para 18. Serres con bastante fortuna. Bueno, todo listo para el comienzo de este último cuarto. Reposición para el conjunto brasileño. Otro buen partido de Emiliano, el uruguayo. Sí, cierto. Por eso queda también en la plantilla para abrir el último cuarto. You know, Yamal. Yamal, Fuzzaro. Tablas en 64. Fuzzaro. Abreu, Yamal, pelota al piso, fire, corto. Qué golazo metió Marcio, Pablo. Sí, te iba a decir que es raro que ingrese, casi comete falta de ataque y después termina ganando un rebote ofensivo y puntos. Venegas. Venegas, al eje de cancha para Alejandro, un pase más para Barbotti, Chaine. 10 segundos para el tiro, Chaine contra Ubner. Para mí falta. ¡Uy, qué golazo metió Chaine!
doble y falta de Sebastián. ¿Para qué el garrotazo de Abreu? No, es que me parece que la falta fue de Marcio desde atrás, no fue de Abreu. Eso te decía, ¿no? Casi impropio el ingreso de Marcio, más allá de los puntos que acaba de señalar del otro lado del aro, de la cancha, perdón. Y otra vez Chaine, ¿no? Otro que llega al doble dígito. Una circunferencia importante. Ahí está el lanzamiento de Chaine, conversión, 12 puntos. Y entró con 4 suplentes Obras, ¿eh? El único titular en este momento es Barbotti. Chamal, Fusero. Punto arriba el equipo argentino. Marcio. Gui Abreu. Chamal, Smith. Chamal, picado perfecto para Obner. Largo el tiro, toca Serres. La gana de Prepo Alejandro. Falta. Bueno, la falta de Gui Abreu. La primera. Y la segunda de Ceci Franca en este último cuarto. ¿Qué fue? ¿Cómo? ¿Qué fue? Para mí fue falta. Ok. Quedaba claro. Bueno, vuelve Baluzzi por Barbotti. Alejandro, Cernes, Chaine. Venga, Venegas. Juan Pablo. Y míreme el aro, peruano. ¡Venegas! ¡Hostia! ¡Míreme el aro, peruano! ¡Bomba de Obras! Si hay algo sobre lo que tiene que estar conforme Obras en esta presentación es su alto grado de competitividad en los dos partidos. Se gane o pierda hoy. ¡Chamal! ¡Yes! ¡Bomba de Franca! Hablando de competitividad, ¿no? Chamal, implacable. Un triple en cada cuarto hasta el momento. Y Venegas. Tiene 14. Serres. Ahí esa faja, Emiliano. Serres. Venegas. Uno la diferencia. Juan Pablo. Chaine, pantalla con la cola. No hay falta. JP. Por fuera. La toca el último término Baluzzi. Va a ser reposición para Franca. Ahí está Jamal. Jamal, puntos y festejo. Ah, bueno, mirá. A lo Tucker, ayer. Silenciando al banco de Obras en este caso, que había gritado muy fuerte la canasta anterior. Fusaro. Fusaro, doble y falta. Falta de Serres, su primera. Y Fusaro, de las pocas cosas que hizo hoy, encontró espacios. Futsaro anota el tiro de premio, punto para Franca, 72-70 y 8 minutos para conversar. Venegas. Juan Pablo, Serres, Venegas, para allá Alejandro. Alejandro, Chaine, Sebastián, Paluzzi, 2-1, Luca, larguísimo rebote para... Zurbrigen, doble de Obras, el optimista del gol, Alejandro. Lo que agarró, ¿no? Bueno, 6 puntos para Ale Zurbrigen y el empate otra vez en el partido. Un cierre, este grupo va a ser fantástico, ¿no? Un cierre a lo Obras San Lorenzo de ayer. Resta mucho todavía, ¿no? Pero están empatados cuando quedan 7.5. Rodney. Ubner. Smith. Para el fondo lo lleva Venegas. Smith retoma el eje de cancha. Suelta el tiro. Es imparable. Realmente indefendible, Jamal. Sí. Y sabemos que en los últimos cuartos es de atenderlo un poco más, ¿no? 16 ya tienen. Venegas. Se viene Fernando, ¿no? Breve. Ajá. Venegas. Paluzzi. Paluzzi, Chaine.
Dos segundos para el tiro. Sebastián a tiempo. Es la falta que sacó Chaile. Lo único que Ubner tenía que hacer era controlar con las manos arriba el tiro. Nada más que eso. Difícil, ¿no? Un duelo de gigantes. Tercera de Ubner. Difícil también que salga Chaile, ¿no? Con las cuatro de Berra. Se viene Joaquín Rodríguez por Venegas. Sale Alex Obrigen. La verdad, en este sentido, en este contexto, el trabajo, el aporte de Alex Obrigen es muy bueno. Y fíjate cómo en este momento está hablando con Bernardo Murphy, ¿no? Está reclamando seguramente algún aspecto defensivo. El primero para Chaine, todo red, punto para Obras, 74-73. Luego de este partido, Udeconce, conjunto chileno frente a Sao Paulo. El segundo para Chaine, punto de Obras. ¿Y quién asume el control ahora de Yamal, no? Porque otra vez va Rodríguez, que lo pudo, por lo menos el ganar el mano a mano, muy poco. 14 para Sebastián. ¿Cuántos? No, no escuché bien. Me dijo. Torce. Yamal. Yamal Smith. Obner. In and out. Baluzzi. Fernando. Su momento, Príncipe. A ver. Fernando. Mano derecha. Pausa. Pase y Chaine. Chaine. Fernando. Sorbri. Falta. Bueno, la falta del número 6. Está metiendo muchos apodos futbolísticos, ¿eh? La cuarta de Fusar. ¿Por qué? El optimista del gol, el príncipe, ¿alguno más tiene? ¿Quién es el optimista del gol? Ah, Palermo. Claro. Palermo, tenés razón. ¿Quién le dijo eso? ¿Bianchi alguna vez? ¿O el mismísimo Palermo? ¿O algún periodista? Debe ser algún periodista, me parece. No, no recuerdo bien de dónde salió. ¿No le gusta Príncipe para Fer? No, sí, me gusta. Digo que le está metiendo. Yo le estoy diciendo hasta a usted lo que está haciendo. No, no lo meta, Fer. No lo meta. Fer. Fer. Ubner. Chamal. André. Ubner. Ataca Franca. Último seis. André. Lucas Díaz. Perfecto el giro, doble y falta de Lucas a la línea franca. Tardía falta de Emiliano Serres, ¿no? Y es el momento más difícil del partido, ¿no? Donde hay que detener a los líderes de Franca. Lucas Díaz, otro que llega a 16. Entre Lucas Díaz y Yamal Smith, 7 de los 12 puntos de Franca aquí. Tengo una muy buena fuente. A ver. Bianchi le puso Bianchi a Palermo, el optimista del gol. Sí. Alguna conferencia de prensa, ¿no? Chicos, a ver, estamos descansando demasiado la pelota en el poste bajo cuando quedan 6 segundos. Cuando quedan 6 segundos ya estamos jugados. Para eso, llámenlo, jueguen una cortina y agarramos la caída, porque estamos, nos sacamos el foul la última. Pero ya estamos. Cuando cae la pelota es una bomba de tiempo, no es una acción ofensiva. Si la quieren dar en el poste anterior, interior, ¡pum! Ahí cuando quedan 8 o 10 segundos para que tengamos tiempo. Pero alguna vez salgan y muevan. Estamos muy forzando eso. Ya estamos en la línea. Entonces, ataquemos más el aro, vamos a sacar. Ahora FAU y a la línea. FAU a la línea. Volvemos a la acción de 2. Y la cortina. Si querés. Si la das, bien, y seguimos. Y si no, la jugás vos ahí. Pero pica en rol tuyo de Joaquín para ir al aro, dale. Bueno, sacando algunas conclusiones para el partido de mañana. Mañana vamos a estar, ¿no? Otra vez con doble tanda desde aquí, desde el Estadio de Obras Sanitarias. El lanzamiento libre de la falta, los dos puntos previos de Lucas Díaz. Bueno, pelota húmeda, la devolvió. No, parece que era para que lo habilitara el juez. Ubner que engancha. Duelo de titanes con Seba Chaine.
Subrigen. Dos arriba Franca. Fernando. Va cayendo Chayne, mal pase. Entre línea perfecta para Rodney. Sale Franca. Chamal. Obner. Lucas Díaz. Ahí parece estar la ventaja para el conjunto de Brasil. Lucas Díaz. Pasa el corte. Obner, falta. Bueno, la reconoce Chayne. Sería su segunda. Se viene a la cancha Barbotti. Ingreso por Serres. Bueno, queda el equipo titular, a excepción de Chayne, ¿no? Por un Berra que hoy no tuvo las mejores opciones. Cuatro faltas, 2 de 6 de campo. Y decrecen sus posibilidades con Ubner en cancha, ¿no? Que en la segunda mitad lanzó 4 triples y no convirtió ninguno después de los 2 que había marcado en la primera. Ya tiene 11 puntos el 77. Precisamente los puntos de Franca. El segundo para Ubner, por dentro el punto para Franca. 2 posiciones arriba. El conjunto de Linio. Barbotti, Rodríguez, Chayne, Baluzzi de Soca, Fernando, Subrigen, Baluzzi. Surbrigen en la esquina, solo Joaquín. Entre pierna, Joaquín. En la esquina, solo Joaquín. Colón de obras, bomba del conjunto argentino. Y nace de un rompimiento de Surbrigen, ¿no? Que después revierte el balón, pase extra. Esta vez le dio más espacio a Joaquín Rodríguez. La preasistencia de Fernando. Uh-huh. Hay que empezar a contar en estadísticas las preasistencias. ¿Sabe dónde se da eso? En hockey sobre hielo. Es una asistencia tanto el primero como el segundo pase. Lucas Díaz, cerrudo perfecto Rodríguez, roba ahora, se va a correr con Fernando. Subrigen. Fernando, Barbotti, Fernando. Subrigen, rompe la línea y entonces Baluzzi. Ubner. André, lindo cierre se viene. André, ¿le gusta el partido, Viola? Es muy bueno, la verdad, los 3 partidos hasta el momento. Y el primero y el tercero más todavía. Chamal. Chamal, Chamal, Chamal. Chamal. Si no la ajustás, Chamal te liquida. Chamal. Te liquida. Subrigen. 8-0-7-7. 3-50. Rodríguez. Con unas ganas, Joaquín, con el aro. Rodríguez picado. Chayne. Rebota para Lucas Díaz. André. Algo más, Chamal. Los puntos para Chamal, Pablo, hoy. Los puntos para Chamal, 18 en este cuarto, 7. Smith. Siempre Smith, entre pierna. Chamal. No sorprende, ¿no? Lo difícil es para Joaquín Rodríguez llevar adelante este partido, porque ha sido una pesadilla en cada momento en el que estuvo y tuvo que ir a tomar esa marca, esa responsabilidad. Quizás sería mejor un cambio de marca, ¿no? Que Surbrigen pueda tratar de limitarlo por intensidad defensiva, por mayor experiencia. Pero bueno, nada. La decisión corresponde siempre al técnico. Es la cuarta falta de Joaquín, ¿eh? Cuando restan 3:30 y empieza a sacar una brecha Franca. Si mete este libre serían 2 posiciones máximas. La máxima diferencia igual fue en el arranque del partido. En 3 ocasiones hasta el 20-12. Obra su máxima, ya lo dijimos, fue de 5 puntos. ...21-10 en este cuarto, Chamal. Surbrigen. Surbrigen. Buen pase, Rodríguez, Barbotti. Rodríguez. Giro invertido, buena defensa. Primero de Lucas Díaz, después de André. Y termina siendo falta antideportiva de Joaquín Rodríguez. Que se va con su quinta falta. ¿Te pareció para antideportiva? No la vi bien, ¿eh? No, me parece que sí. A ver, trata de cortar lo que hubiera sido una contra en solitario. Sí que está bien, me parece que está bien. El tema es, mientras Yamal lo toma Fernando Surbrigen, Joaquín Rodríguez... ¿Te parece antideportiva?
no sé. Bueno, lo que pasa es una cuestión de interpretación. Volvemos a lo mismo. A ver, vamos a esta. Sí, lo para. No lo sujeta muy fuertemente, pero lo que impide... No hace falta que sea fuerte. Por eso, lo que impide es que corra abierto. Después, me parece que hasta había oposición de Obras. No tendría que haberla hecho. Bueno, el primero para Andrés por dentro. Igual se iba por 5, porque falta fue seguro. Claro. Bueno, se iba igual. El tema es que le dio la posesión ahora. Claro. El segundo para André adentro. Empieza a jugar André, ¿no? Minutos finales. Se pone el partido en el bolso. Bueno, esta es la máxima. Y tiene la pelota. ¿Y quién va con Jamal? Porque lo tiene que tomar Zurbriggen. A ver. Ubner. Momento complicadísimo para el conjunto argentino. Rondi. Fue Venegas. Cambia de dirección. Rondi. Giro invertido. Corto rebote para Fernando. Sale Obras. Zurbriggen. Últimos 3 minutos. Zurbriggen. Paluzzi a la carrera. ¡Yes! ¡Bomba de Obras! Absolutamente necesario ese triple de Paluzzi. Es sus primeros puntos en la segunda mitad. La confianza de Fernando para pasarle la pelota, ¿no? Chaval. André. 2.40. André Góes contra Zurbriggen. Se le postea en poste medio. André. Falta. Bueno. Para Zurbriggen, además es su primera falta. Bueno, no está muy conforme, ¿no? Me parece. ¿Usted leyó lo que dijo recién? No, mejor. Lo que dice Fernando Zurbriggen es que él mantuvo la verticalidad, ¿no? Y que no había contacto con André Góes. Que como sabemos, cada vez que viene en final del partido y va a la línea de libre, no falla uno. No falla uno. Ni aunque le busque lo de Wikipedia, ni aunque yo le tire la estadística, no falla nada. 5 de 5. Ah, mira. ¿Qué? Ah. Ahí va. Fernando. 8-6-8-0. Zurbriggen. ¡Doble de Obras! Lo quiso quemar, ¿no? André Góes. Lo quiso quemar. Chaval. ¿Lo quiso quemar André Góes? Sea. Ubner. Rodney. 2-0-5. Green. Ubner, esquina Andrea, contrapié. Góes. Ubner. Rodney. Góes. Lucas Díaz. Muy fácil. Doble de Franca. Es un equipo con mucho oficio, Pablo. Sí. Un equipo con mucho oficio. Y más en el final del partido. Por eso también la rotación de Linio, ¿no? Para entrar con sus mejores hombres en el final del encuentro. Implacable. Y además, Obras también cometió algunas situaciones, si se quiere, de juventud, lógicas. Yo creo que lo importante para Obras es que ha demostrado ser muy competitivo. Los cierres hasta aquí no fueron los mejores. El partido no terminó todavía, ¿eh? Todavía está 1.51 y 2 posiciones nada más. Luca. No, Emi, perdón, acá. Luca acá. Emi. Sacás. Chipi, te vas a la esquina. Cuando viene la cortina, Emi, salís. Fer, para atacar, Emi, Luca, el aro y la caída de Lautaro. ¿Estamos? Ey, hay que anotar y defendemos. Dale, dale que falta mucho. Bueno, la última acción. Lucas Díaz ya. En zona pintada, primero capturando el rebote y después marcando permanentemente el pase hasta ese de André.
y abusándose de Zurbriggen en el fondo, ¿no? Sí, y antes ganando el rebote contra Baluzzi. O sea, una formación más baja de Obras, después te lo hace pagar Lucas Díaz. Bueno, pelota para Obras, minuto 51, mucho tiempo todavía para conversar. Y esperando 8 de la noche, hora de la Argentina, por UDE Conce de Chile, frente a San Pablo. A las 11 de la noche, la NBA, con Facu en cancha, con Campazzo, Denver Detroit con Viola. Zurbriggen, Venegas, esquina, Baluzzi, ¡yes! ¡Bomba de Obras! Segundo triple consecutivo de Baluzzi y a una posesión Obras. ¡Uy! Robó la pelota Cerres. ¡Fer! ¡Corto! ¡André! Sale Franca. Tuvo un empate Obras increíble. No estaba cuadrado, me parece. ¡André! ¡Lucas Díaz! ¡Chamal! 9, 8, 7. ¡Chamal! Desde pantalla, retrocede. Gesto técnico, Jamal Crazy Flaco, en modo Crazy. No lo podés tocar, no lo podés tocar, no falló nada prácticamente. Zurbriggen, Cerres, Perra, Peruano, no sé si no caminó. Venegas, se lleva todo por delante, buena defensa de Ugner, pelota para Franca. Si mete puntos en esta, me parece. Algo más, Smith. Consagratorio hace rato, pero algo más. 10, 9, 8, 7. Pelota de partido. Smith, pase. Obner. No. Baluzzi. Sale Obras. Baluzzi. Fernando. Falta de André. Dura. Quiso mandar a la línea, André Góez. Dura, dura, dura. Explícamelo. Sí, no. Mucho. Explícamelo. No tiene. Ya estaba en penalidad. Pero aparte, digo, Pablo, la van a revisar para ver si es antideportiva. Sí. Yo coincido. Fue muy dura. El tema de la antideportiva siempre es algo de interpretación. Si le pitan la antideportiva a Joaquín Rodríguez hace 2 minutos, esta es antideportiva. No, bueno, pero es otra cosa. Esta fue para detener. Acá no. Acá es otra cosa que tiene que ver más con la violencia. No, pero también las dos cosas. Porque también Fernando rompía la primera línea y se iba para el lado. Sí, pero no. No solo, es cierto. O sea, la otra era una acción de contra. Este ya estaba acá plantado en defensa. Lo que pasa es innecesario la fuerza y la falta. Sí. A ver, los jueces. El tema es qué ventaja sacaba Zurbriggen. Antideportiva. Innecesario para un jugador, además de tanta experiencia. Pero ¿no? Pablo, André Góez no tenía ni que dar la falta. Era intentar contener, desplazarse. De acá se ve fácil, es cierto, pero por el oficio de Góez. Estaban los cuatro de Franca establecidos por detrás de la línea André Góez. Carlos, no es. Bueno, evidentemente es básicamente porque no fue el balón. Zurbriggen, punto de Obras. Le dio la falta para empatar el partido. Si mete los dos y un triple. Bueno, nada más y nada menos. Uf. Fernando. Punto para el Príncipe. 90-87. 23 segundos, punto 8, tiempo muerto de Bernardo. Contame lo que hizo André Góez, porque no, es insólito. Para un jugador de su experiencia, porque si vos me decís un pibe, bueno, puede equivocarse. Pero André Góez. Le reclama el niño porque él dice que no, pero se pueden cobrar las dos cosas, ¿eh? Se puede interpretar que no fue falta antideportiva y se puede interpretar que efectivamente lo fue. Ahora, el tema es ¿para qué? ¿Para qué? Del mismo lado la cortina para acá, vas a salir del lado contrario para buscar acá. Seba. Cortina, Fernando, lo que necesitamos es anotar, nos quedamos a uno y los primeros 10 segundos defendemos recuperar la pelota y si no le cortamos con FA para quedarnos con 14, 15 segundos. Atendeme, saliste. Y vos después le enganchás la cortina acá. Emi, lo mismo, cuando hace esto, salí. Ey, Chipi, te vas a la esquina. Hay tiro, lo castigás con el tiro 3 puntos, ¿eh? Dale.
ya le había cometido la falta, pero además deja puesto el brazo y lo detiene. Y eso es lo que me parece que están observando los árbitros para pitar la antideportiva. Bueno, 90 para Franca, 87 para el conjunto argentino, 23.8 segundos, ninguno con falta para dar. Chaine saca a Fernando. Fernando con 14 ataca obras, pero hay falta. Ahora no, Surbrige a tiempo. Termina siendo falta de André Góes antes, no la última. No la última. Sí, sí, de acuerdo. Igual finita, ¿no? Porque lo podía considerar que fue con el cuerpo y con la mano. Lo que ahora hace André Góes es mandarlo a la línea libre para que no tome el tiro de 3 y tener 17 segundos. Va a tener que hacer lo mismo, obras, cortar enseguida, ¿no? Sí. Te pregunto, Pablo, ¿cuántos segundos le quedaban a Surbrige casi en la mitad de la cancha sin ángulo de pase y sin ángulo de tiro? De los 14 iniciales. Podría haber descontado más, pero me parece que la orden fue cortarlo. Y lo que se quiso asegurar es que no tuviera ninguna opción de tiro, que no saque un tiro de esos un poco más sorpresivos, si se quiere, ¿no? Lo que me gusta del partido... Ya desde ayer que está así, ¿no? Y claro, un nivel. Surbrigen. El primero. Corto. ¿En qué momento, Fernando? Tres la diferencia. 17.3. Va el segundo para Surbrigen. Punto para Obras. Del fondo sale Yamal. Presión uno por uno. Chaval, Lucas Díaz. Buen pase para André. André, falta de Chaine. Y esta no es antideportiva. Una cosa es falta. No me da la sensación que sea antideportiva. Para mí no. Lo que pasa es que la exagera André Góes porque también, está tratando. Fíjate, hay falta. Pero la exagera André Góes como si queda enganchado y se tira. Para que le cobren la antideportiva que él hizo antes previamente, ¿no? Nah, vamos a revisar todo, ¿no? Pero no está mal que la revisen. El tema es que nuestro juicio no es antideportiva. Está bien, está bien. Me pasa, vos fíjate, ¿no? Protestas de Linio, una, dos, tres. Y gente con mucha experiencia y que conoce también este medio. Es más, te digo, ¿sabés qué? Es falta, pero hay un flopping tremendo después, ¿no? Entonces esa exageración hasta en algún punto también debería penalizarse. Pero sabemos que a eso no se va a llegar, a ese extremo, ¿no? Ocho de la noche, hora de la Argentina. Relata Federico Toral, comenta Federico Rojas. El cuarto partido de la Champions y segundo por el grupo B entre Udeconce y San Pablo. ¿Vos sabés que no sé si le pitan falta técnica a Serres? Porque se supone que como no es tiempo muerto, el entrenador no puede llamar a los jugadores y marcarles algo en la tabla. Marcan la antideportiva de Chaine contra André. Antideportiva de Chaine contra André. No es antideportivo. No es antideportivo. Por eso te digo, acá estamos hablando de dos equipos, uno con mucha experiencia. Primero, le va a reclamar algo que no tiene que reclamar, porque es así. Lo que hizo previamente André Góes era una cuestión infantil. Mirá cómo le terminaron gritando, ¿no? Y además después cobran la antideportiva del Serres. La técnica. Cuando los partidos se definen más por silbatos que por acciones de juego, ya no me gusta tanto. André Góes anota, punto para Franca. Eso está completamente prohibido. Serres va a reprochar porque no hubo tiempo muerto. No puede hacer eso Linio. Bueno, limpiemos. Entonces. 10.8 segundos, repone Rondi. Balón para Yamal, falta de Venegas, no. Dos tiros para Franca. Carlos no puede hacerlo, ¿y qué pasó?
No. Y le cobraron la falta técnica al jugador que estaba reclamando. Por eso, todo muy poco claro, todo confuso. E insisto, cuando ya hay más participación de los jueces que de los jugadores, es feo. No, pero además nosotros podíamos interpretar que la falta de André Góez la podés cobrar o no como antideportiva. La de recién de Chayne no fue antideportiva. No. Nunca. No, coincido, nunca. Coincido. Y la fueron a revisar. Bueno, Jamal, largamente el MVP del cuento. Smith para sacar dos posiciones, pelota rumbo al canasto. Adentro, punto para Franca. O sea, definen el partido, ¿no? Porque ya está, 9.6. Dos posesiones. El segundo para Smith. Adentro. 9-3-8-8, sale Subrigen. 8-7-6 para el tiro. La diferencia puede ser importante. Paluzzi. Rebote para Ubner. Y esta historia se acabó. Ha ganado el conjunto brasileño. Otro lindo partido para el grupo C. Con Jamal Smith insoportablemente encendido. Franca derrota a Obras Sanitarias. 93 para el conjunto brasileño, 88 para Obras. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? 93-88 la victoria de Franca. Otra vez le faltó un poquito de experiencia a Obras Sanitarias para manejar el resultado en el final. Nos volvemos a reencontrar en una hora, ¿eh?, con todo lo que acontezca aquí en esta Basketball Champions League Américas a través de DirecTV Sport. Chau, chau. Okay, Jamal, congratulations. You finished with 25 points. Great job tonight. How do you feel? Posso falar em inglês ou português? As you want. Em inglês, you want. Tô sentindo bem, né? Só no caminho que eu acabo de chegar aqui, então eu tô sentindo meu jogo com esse novo time, mas hoje eu senti bem e os caras estão fazendo um bom parte de me ajuda. Então, todos os jogos eu estou tentando melhorar para ajudar meu time. Hoje foi uma grande vitória, mas não dá para ficar feliz, porque amanhã tem um ótimo equipe na nossa frente, então tem que manter o foco nisso. What do you need to repeat tomorrow against San Lorenzo? Ah, contra eles, todo mundo tem que fazer parte dele. Nosso time é muito bom com isso, tem muitos jogadores que pode sair com o dia deles. Hoje foi meu dia, amanhã vai ser o dia do outro. Eu acho que isso significa de um ótimo time. E já está crescendo nesse nível, no final, que eu acho que vai chegar num nível ótimo. Muito obrigado. Obrigado, valeu.